Pero también vino ese proceso creciendo desde los inicios de mi carrera. Recordamos en el 2010 cuando gané el Tour de l'Avenir, que también me recibían por allí, por los canales. Con el León y todo lo recibimos. Ahí estuvo en RCN en esa época. Estuvimos en esa época. Y así, a medida de que fui creciendo, pues todo también fue cambiando y creciendo. Hola, buenas noches. Hoy empezamos con noticias amables. Nos acompaña un campeón, el ciclista boyacense Nairo Quintana, quien acaba de coronarse campeón del Tour del Avenir. Pues la verdad, me hicieron erizar la piel. Bueno, muy contento, una alegría inmensa. ¿Alguien de los que estaba por ahí usted quería conocer, quería saludarlo o algo o no? A ti. No, en serio. Sí. Nairo, los ciclistas colombianos siempre destacaron por ser trepadores, escaladores. ¿Usted es escalador? Sí, señor, claro que sí. Pues también tengo otro don, que es la contrarreloj individual. Ajá. Tanto subiendo como en el llano. ¿Le gusta la fama? ¿Cómo la maneja? No me gusta. No me gusta, pero pues la manejo dentro de lo que puedo y de lo que me gusta y veo que puedo dar. No es fácil para mí estar en la posición porque estaba acostumbrado a ser muy libre y eso se ha reducido. Y la gente tampoco tiene, la gente no tiene costumbre de vivir tampoco con alguien cerca de esa manera. Entonces, muchas veces es bonito, pero es difícil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde, hacia dónde hay que apuntar para ganarse una carrera como la Vuelta a España? Bueno, esto viene desde hace muchos años, una formación, pero bueno, básicamente no era el objetivo inicial ganar la Vuelta a España, porque íbamos con el sueño amarillo. Desde un año atrás se comienza a trabajar para ese gran objetivo, cumpliendo otros objetivos menores para que esos objetivos menores vayan sumando a esa gran preparación y poder llegar a esa gran meta, ¿no? En este caso pasamos el Tour de Francia haciendo muy bien y sabíamos que teníamos una gran reserva para la Vuelta a España y allí con el gran equipo que teníamos lo logramos. Nairo, hubo dos momentos determinantes en la pasada Vuelta a España, la etapa de Lagos de Covadonga y la famosa etapa que se corrió a tope con Contador para marcar la diferencia frente a Froome. Me gustaría que hiciéramos este análisis sobre lo que fue ese trabajo de esas dos etapas. Aquí se mezcló la estrategia, se mezcló el trabajo de equipo y sobre todo el gran esfuerzo individual. ¿Qué fue más, lo más importante de esas tres cosas para poder asegurar ese objetivo, ese gran objetivo que se consiguió ese domingo, que se pudo estar en la parte más alta del podio? El equipo fue lo más importante. Teníamos las piernas, está claro, pero el equipo siempre estuvo muy alineado para que yo gastara las fuerzas menos posibles para cuando las necesitara. Estuviera ahí fuerte. Y Nairo Man que se para en pedales. ¡Vamos, Nairo! ¡Vamos, Nairo Man! ¡Para arriba, como una moto, papá! En los Lagos de Covadonga tuve una caída de salida. Tuve un golpe muy fuerte en las costillas que me limitaba un poco a respirar.
Pero bueno, ese día en la adrenalina realmente no sentía tanto. Los días después sí. O sea, ese león que había ahí despertó. Sí, estaba ahí. Igual dije, para despertar era lo que necesitaba. Es la caída de hoy, en que quedaron todos afectados. Uno de ellos, Nairo, pero se recupera como un león. Ahí va el superhéroe del deporte latinoamericano. Tiene la victoria de etapa. ¿Quién es el cuarto colombiano? Wow. El cuarto latinoamericano en quedarse con los Lagos de Covadonga. Y ese día el equipo me llevó y el equipo confiaba en mí. Y el equipo hizo todo, que el último corredor que me entregó para... El último corredor que me quedó ya para pelear con los rivales directos, apenas quedaban 5 o 6 corredores. Y eso para mí, pues, eso es hacérselo a uno muy fácil. Ya, dentro de lo posible, más fácil, ¿no? Y llegamos, ganamos la etapa. Y eso, pues, era una alegría para mi cuerpo, donde me decía, estás mejor que todos, créetelo y vamos a seguir luchando, porque tenemos que sacar más tiempo, porque si llegamos a la contrarreloj seguro que nos ganan. Y así fue. ¡Ay, no lo puedo creer, Nairo! ¡Me vas a matar de la emoción! ¡Último 50! ¡Va a ganar! ¡Claro que sí! ¡Va a ganar! ¡Claro que sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Nairo ganador! Luego vino una etapa muy dura, que era por la zona francesa, la más dura que hicimos, que se terminaba en la Uisque, en territorio francés-español, País Vasco. Y allí le hice muchos ataques a Froome, que fue imposible. ¡Ahí va Nairo! ¡Ataca Nairo Quintana! ¡Atención, Colombia! ¡Atacó Nairo Quintana! ¡Atacó Nairo Man! Hacía un ataque, hacía otro, y Froome parecía que se quedaba, que no se quedaba. Y el director, dale otro ataque, que en el próximo se queda. Daba otro ataque y no se quedaba. Nairo. Y sí, es ahora Nairo Man. ¡Atención, Colombia! ¡Qué grande Nairo Man! ¡Nairo Man! ¡Nairo Man! ¡No es un ciclista! ¡Nairo Man se va otra vez! Que sí, en el próximo, porque ya ves, no te ataca, solo te aguanta. En el próximo sí. Va Nairo de vuelta, paradito en los pedales, baila que te baila Nairo, que sigue siendo líder de la carrera, y Froome parado en pedales. Cuando Froome se para es porque empieza, pero no se cansa nunca. Y ahora otro ataque, sobreataque. La de curva a la izquierda y la otra a la derecha se coge sin problema. Ataca Nairo. Otra vez Nairo Quintana. ¡Ay, atención, Colombia! ¡Que otra vez va Nairo! Y sigue acelerando y mira, y Froome, que no se puede desprender, no lo puede soltar de rueda. Nairo. Y atacaba y no se quedaba. Efectivamente ese día, pues no se... Eso es muy desconcertante, ¿no? Sí, claro. Pero los dos quedamos medio muertos. Y esperamos el ataque de Nairo Quintana, que ahí va. A ver si le puede picar un segundo Froome. Tremendo la respuesta de Christopher Froome, que no se sienta más en los pedales. Va Nairo Quintana a ver si le puede sumar algún que otro segundito. Yo creo que ni uno, ¿eh? Al otro día, que es la etapa que dices que me fui con contador, era la etapa de Formigal. Y de salida era una carretera muy estrecha, subiendo, carretera mala que se pegaba la bicicleta, y ahí sufría mucha gente. Contador salió con la mentalidad de atacar. Esto va a ser de festival hoy, ya lo están viendo. Alberto Contador, que quiere darle continuidad también a todo esto. Ahí está Nairo también, que bueno, hace un amago ahí de tirar hacia adelante. Y yo estaba de líder, camiseta roja, pues yo no me puedo descuidar de ningún rival, así haya 8 minutos. Tengo que saber quién es el que va al ataque, quién va adelante, cuántos corredores de diferentes equipos van adelante, porque a medida de eso se replantea una estrategia rápida. Definitivamente Alberto Contador va por todo, va por todo. ¡A por ello, Solé! Dice Alberto Contador. Y nos dimos cuenta que Froome no venía, y con los que íbamos era gente que... estaba interesada a subir puestos. Iba el que estaba como de 12, que podía
estar entre los 10, que estaba octavo que subía al sexto, y así, y había otros dos que peleaban por la montaña. También tuve que hacer algunos favores a ellos, no disputarles la montaña para que me ayudaran. Y ahí va Nairo, cuidado, bien Nairo, que rápidamente se pone a rueda de sus dos compañeros. 50 segundos. Vamos, Jonathan, vamos, Castro Viejo, vamos, qué rápido que viene, por favor. Y se van jugando estrategias todo el tiempo, todo el tiempo. Y viendo que había que pedalear, pero con cuidado porque venía la parte final. Y ese día pienso que a Froome le costó el sobreesfuerzo del día anterior. Y ahí pudimos lograr sacar el tiempo suficiente para ganar. ¡Y se queda Contador! ¡Se queda Contador! ¡Se queda Contador! ¡Y baila que te baila, Nairo! ¡Vamos, Nairo querido! ¡Vamos, Nairo querido! ¡Te adoro, Nairo! ¡Te adoro, hermano! ¡Son lo más grande que hay! ¿Qué querés que te diga? ¡Son lo más grande que hay, Nairo! ¡Se va! ¡Solito y solo para arriba! Me imagino, Don Luis, Don Eloísa, cómo estará Dyer en este momento. ¿Saben que están sentenciando la Vuelta a España? Si hay trabajo, pues digamos, no es trabajo en equipo, pero hay trabajo de colombianos, ¿se ayudan? Digamos, habló usted con Chávez en algún momento y, oiga, apoyémonos, pues chévere poder tener el ciclismo colombiano en el podio. Sí, siempre se ayuda, uno habla. También ve, algunas veces es difícil ayudarles por la posición en la que está uno. O como decir, oiga, hermano, no me ataque que voy de líder y me jode, ¿sí? Pero es que es difícil porque ellos son de otro equipo y a ellos tienen que trabajar para sus líderes, ellos tienen que buscar también su carrera y se ayuda a uno, pero haciendo balanza, digamos. ¡Atacó el Chavito! ¡Atención, Colombia, que atacó el Chavito! ¡Porque el Chavito quiere podio! ¡El Chavito quiere podio! ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos, Chavito! ¡Vamos, papirri, vamos! ¡Para arriba, Chavito! ¡Para arriba, adelante, como una moto! Por ejemplo, el día de lo de Contador, que perdió el lugar en el podium, que lanzó el ataque Chávez, Contador esperaba que Movistar lo ayudara. ¿Cómo se manejó eso? ¿Se ayudó un poco al colombiano o nunca hubo una idea de ayudar a un colombiano para que estuviera también ese día en el podio? Sí, se ayudó al colombiano. Contador me reprochaba que porque él me había ayudado en la etapa de Formigal, que le ayudara, que mire, que... Y lo ponen a uno entre la espada y la pared, porque sí, es verdad, con Contador hicimos un gran trabajo. Pero el colombiano iba adelante y en la etapa esa de Formigal tampoco se metió para ayudarle a Froome. Entonces decidimos ir a ayudarle a Chávez. Usted ahí pone el... Claro. Contador esperaba que nosotros pusiéramos el equipo y alcanzáramos a Chávez y eso no lo podía permitir yo. Teníamos que seguir una marcha que tampoco se nos saliera de las manos la carrera, teniendo en cuenta que llevábamos al Sky que iba a atacar y iba a hacer de todo para quitarme tiempo. Y en esa situación ayudamos. Por ejemplo, hay días que hay una fuga y nosotros como líderes o como equipo que podemos manejar la carrera, yo hablo con ellos, oiga, vaya que hoy llega la fuga, esté atento en el kilómetro tal que se puede ir en fuga y puede... porque sabemos que vamos a dejar que llegue la fuga. Y así se van ayudando a Redondo en el Giro de Italia para que ganara la montaña. La montaña. El ciclismo colombiano este año es de 4 podios en las 3 grandes carreras del mundo. Chávez segundo en el Giro y tercero en España. Nairo tercero en el Tour y campeón de la Ronda Ibérica. Cuando regresa. Ha sido la gran sensación de la temporada, el corredor revelación y el hombre en quien está depositado el peso del futuro. Nos referimos a Nairo Quintana. Yo no podía ni imaginar que ibas a terminar el segundo en el Tour, ¿o sí? No, sabía que lo iría a hacer bien, que iría a respaldar a Alejandro.
pero las cosas se dieron de otra manera. El equipo me respaldó y segundo en el Tour. Oye, pero los líderes pagan fiestas. Cuando ganaste el Giro, todo aquello, hacéis una fiesta y es el que invita a todo esto, ¿no? Es la manera de hacer equipo, ¿no? Bueno, por ahora el presupuesto no alcanza. Bueno, pero estamos hablando. Van a desaparecer y en teoría el rebaño está sin... ¿Cómo se convierte Nairo en ese líder de un equipo español? A ver, hay que decir, el ciclismo español tiene gran tradición, ha sido siempre un ciclismo de grandes figuras. ¿Cómo un colombiano como Nairo Quintana puede convertirse en un líder de un equipo tan importante como el Movistar Team? ¿Y cómo hacer, por ejemplo, que una figura como Alejandro Valverde trabaje para usted y sea consciente que tiene que trabajar para usted en las carreras más importantes del mundo? Bueno, yo llegué en el 2012 al equipo Movistar. A mí me contrataron porque veían la proyección que tenía. Sabían que podía ser un gran trabajo para Alejandro, para todo el equipo, aportar cosas buenas. Ya una vez estando allí, comencé a crecer de tal manera que les gustaba de la manera que lo hacía. Siempre que me entregué a mis compañeros que eran líderes de equipo, pues lo agradecían y sabía que me entregaba todo para que ellos ganaran. Y de repente llegó a un punto donde estábamos en igualdad de condiciones y llegó ese punto donde los dos liderábamos el equipo, nos dividieron para algunas carreras él, Alejandro, otras carreras hacía yo, los dos como líderes, y seguía yo creciendo. Luego compartimos en las grandes carreras también el liderato, hasta que este año dijeron, bueno, Alejandro va a hacer el Giro de Italia y Nairo va a hacer el Tour como líder. Y para la Vuelta, Nairo sigue siendo el líder, porque estaba bien en condiciones. Y luego también el tener un gran patrocinador que aquí en Colombia es muy importante, pues todas esas cosas ayudaron para que fuera creciendo y también me siguieran apoyando como líder en este gran equipo. Disfrutar con tus compañeros. Enhorabuena. Encantado que un equipo español de primera fila, que es el número uno del mundo, cuente también con un número uno mundial. Creo que es una buena imagen para el equipo, para el ciclismo español, para el país y en concreto, pues bueno, al ser colombiano, aquí en España, bueno, no deja de ser un corredor foráneo, pero los colombianos, por lazos históricos y culturales, no son, entiéndaseme, tan extranjero como puede ser un polaco, por ejemplo. Claro que sí, a ustedes, muchas gracias. No, gracias a ti, porque estamos tan orgullosos de ti. Nairo, ¿cómo quitarse, digamos, solamente el rótulo de el colombiano es un gran escalador, pero no sabe trabajar tanto en equipo, y cómo usted llega y da la lección realmente y usted se vuelve un líder? ¿Y qué características tiene ese líder que lidera un equipo para las carreras que lo han puesto? Bueno, son muchas las características que debe tener, porque no solo ser el más fuerte dentro del equipo, sino saber hacerlo. Saber el trato con los mismos compañeros, saber tenerlos bien para que ellos hagan un gran trabajo. ¡Y va Valverde! ¡Con el chavito va Valverde! ¡Esto está lindo! Convencerlos de que en realidad uno está bien y luego cuando ellos te ayudan a liderar, te dejan cerca de la meta, poder rematar bien. Y Contador, que ya no tiene soldados, y Nairo tampoco. Ahora es el momento de ellos, ¿eh? A ver, llega la hora de la verdad para ellos adelante también. Siempre buena preparación, estar bien en todas las competencias y, bueno, tener cierta capacidad también para en momentos tomar muchas decisiones, porque fuera la gente no ve la cantidad de estrategias que se mueven dentro del ciclismo, dentro del pelotón, que poco a poco la gente va comprendiendo, porque ustedes juegan un papel importante. Tampoco hay tantos especialistas de ciclismo en Colombia
como para que la gente también vaya aprendiendo, pero cada vez también vamos viendo unos y otros. Tiene juventud, calidad, éxitos, experiencia y es el futuro del ciclismo colombiano y del ciclismo mundial. Por lo tanto, cualquier equipo soñaría con tener a Nairo Quintana en sus filas. Por lo tanto, es un gran líder junto a Froome, repito, que es los dos mejores ciclistas de la actualidad. Por lo tanto, claro, es un jefe de fila magnífico. Sale Valverde. ¿Cómo salió Valverde? ¿Y cómo va Nairo? Valverde salió desesperado y Froome también. ¿Qué tipo de líder es usted? ¿Es un líder de esos que impone condiciones? ¿Un líder que concierta, por ejemplo, con los demás? ¿Sí? Vamos a hacer esto. ¿Hacia dónde se enfoca sobre ese sentido? ¿Y qué tanto, por ejemplo, tiene que ver el equipo en los éxitos suyos? Podríamos decir, ¿es un 70-30, es un 50-50? ¿Cómo se puede valorar eso? Para valorar el qué importante es... Yo soy muy exigente. Y a veces les exijo tanto que no pueden dar lo que yo quiero, porque soy muy exigente dentro de competencia. Cuando entro a la competencia parezco un león. No lo puede seguir nadie y Nairo va sólido. ¡Nairo Man! ¡Nairo Man no es un ciclista! ¡Nairo Man! ¡Sí, papá! ¡Sí, papito, dale! Quiero que las cosas salgan bien, que cada uno dé lo mejor. Y luego cuando salgo fuera, pues poder recompensarles con el agradecimiento, con diferentes formas y detalles hacia ellos. Muy buenas sensaciones, el gran trabajo del equipo que se nota. Y no solo a dar pedales me ayudan, sino a tomar decisiones muy puntuales. Y el equipo, es, no sé el porcentaje exactamente, pero es mucho más que un 50%. Una cosa es la imagen pacífica que tiene y otra cosa es Nairo en carrera. Creo que mueve bien a su equipo, que tiene ambición y que, como decimos en España, tiene un punto de mala leche que le sirve en un momento dado para reaccionar ante cualquier circunstancia de la carrera. ¡Y hola, Nairo! ¡Nairo, querido! ¡Vamos, Nairo! ¡Nairo! ¡Vamos, Nairo Man! Es muy importante, Nairo, saber ese liderazgo que usted le impregna. En algunas entrevistas, Eusebio, que ha jugado pues, un papel fundamental para este Movistar Team, recalcaba es que la fuerza mental de Nairo es lo que lo hace diferente. O sea, aparte de los genes que lleva, también es esa fuerza mental. ¿Usted lo considera igual? Sí, puede ser. A veces pedalea uno con el corazón. Ya la llevó con los justos, mirá Mario, mirá, lo sostienen al lado y lado. El ciclismo a día de hoy está tan calculado, todo el mundo es tan profesional que sabe qué tantas fuerzas puedes tener, o sea, personal y el rival, ¿sí? Claro. Entonces por eso no sé si alguna vez escuchaban que decíamos, ¿no?, que el aparato del potenciómetro deberían suspenderlo en carrera, porque eso hace que haya menos espectáculo en el ciclismo. El potenciómetro es un aparato que llevan los corredores en la bicicleta, no todos, algunos. ¿Y qué te dice? Pues la fuerza que vas desarrollando, la fuerza que te queda y el tiempo por el cual sigues poder seguir experimentando esa fuerza. O dicho de otra forma, la gasolina que te queda, ¿eh?, y cómo la puedes emplear hasta la meta. Señoras y señores, se queda Christopher Froome por ahora. Vamos tan medidos que cada pedalazo tienes que saber darlo para que al final no te haga falta. O tienes que dar un pedalazo o sobregastar a un corredor para que te lleven al final donde tienes que estar disputando. Pero aquí viene Froome como una moto, ya sin compañero buscando recuperar. Esto significa, pues, por una parte, que hay algunos corredores que se sujetan a un aspecto técnico, a un aspecto científico, que le quita de ser espontáneo, que le quita, pues, del valor épico del ciclismo, de improvisar.
Froome es muy partidario de la máquina, del potenciómetro, y Nairo o Alejandro Valverde y muchos otros corredores son más partidarios de leer la carrera según viene y de usar sus propias fuerzas según sus sensaciones, no según una máquina. Este chico está haciendo historia. Este chico va para arriba como una moto. ¿Hay algún tipo de lenguaje o seña con los que no son de su equipo y van, digamos, en plena carrera y se van a ayudar de algún tipo? Porque digamos que es también interesante y muy importante para el colombiano conocer tanta estrategia que hay detrás del ciclismo, porque no alcanza a imaginársela dentro de una carrera todo lo que está pasando que nosotros no vemos. ¿Qué es eso que no vemos? Dentro, nosotros llevamos un... Intercom. Una radio. Sí. Y dentro del equipo hablamos nosotros. Cualquier cosa hablamos. Nairo, que lo mira contable, dice, bueno, vamos, entre los dos nos sirven. Nairo Quintana se empieza a parar en pedales. Luego, si quiere uno alguna estrategia con algún rival, va y habla el tú a tú, ¿no? A veces ellos son o ingleses o italianos, pues uno habla... Yo no sé hablar, sino castellano, español. ¡Viene Nairo Man! ¡Otra vez baila! ¡Que baila Nairo! ¡Vamos! ¿Cómo hace para entenderse? ¿Hay un lenguaje ahí dentro en el pelotón? No, a veces son palabras en inglés, francés, italiano, español, y va mezclando uno todo y se va haciendo entender. Pero, y ya según, o ellos vienen a uno y le hablan. Entonces uno comunica por la radio al director y el director comunica con ellos, los directores atrás que van en los carros. Entonces se enfrentan los carros y hablan, ta, ta. Y bien para beneficio o para lo que sea, ¿no? Esperemos que no haya problema, pero por si acaso, sabe Pablo, que estaremos nosotros con el coche igual a minuto, a más de un minuto de la cola del paquete, ¿eh? O a veces, si es una decisión que hay que tomarla ya, pues toca tomarla ya. ¡A la autonomía! ¡Dios! Y el líder... El líder es el que decide esos temas. Sí, Nairo, ¿qué tan influyente es usted en el pelotón? En el resto, no solo en su equipo, sino en el pelotón, en todo el escuadrón de ciclistas. Bueno, pues... ¿Le marchan? Sí, claro. Luego, pues es que a nosotros nos... A veces se nos meten a nuestra frecuencia. Entonces, a veces nos roban información que de nuestra estrategia. Entonces, digamos, vamos a atacar en el puerto tal, o en el puerto tal vamos a hacer tal cosa. Y los que nos han rastreado la señal ya se preparan porque saben que ahí vamos a estar atacando o haciendo cualquier cosa. Nosotros creo que ninguna vez hemos hecho lo contrario. Ingenieros, ¿estás? Javi. Pero para que no nos pillen a hacer la estrategia, porque... ¿La sabemos, tienen cambiada o qué? No, sabemos que nos están rastreando, escaneando, nos están escuchando. Dentro del equipo hay unas personas que hablan un idioma particular que se habla en el norte de España. Claro. Es el euskera. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien por ahí? ¿Vas a llevarlo bien? Bien, ¿no? Bien. El euskera no lo saben sino ellos. Y el director nuestro es de allí. Okay. Entonces yo hablo con uno que hable euskera, que normalmente va uno. ¿Y usted vivió ahí cerca y sí, lo pero domina no, o no? Nada, cero. Cero, cero. Tampoco. No, es que es muy difícil. Eso esto es como aterrizan ese lenguaje especial. Es peor que el chino. bueno, mandarín. Y claro, él en mi corredor, por ejemplo, está Jonathan Castrovejo, que entiende y habla algo de euskera. En el tour teníamos a los hermanos Izaguirre, siempre llevamos, y ellos hablan euskera y rápidamente me comunican a mí. Y ahí vamos trabajando de esa manera. ¡Ahí está el virtual campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Ahí está! ¡Sí, señores! ¡Una camiseta roja más!
La lealtad y el sacrificio de sus coequiperos han sido parte fundamental del éxito del boyacense. Nairo no se cansa de proclamar que más que un equipo son una familia, en la que sin duda él es el hijo consentido. Ya no nos cansamos de decirle gracias, Nairo, por los triunfos y las alegrías que nos regala. Aunque tantos éxitos serían para celebrar a rabiar, Nairo muchas veces parece no inmutarse. Pero así no parezca, los disfruta al máximo. Lo que pasa es que es tímido, reservado y en vez de hablar prefiere pedalear. Sin embargo, esta es la que podríamos llamar una pequeña confesión del campeón. Por favor, déjeme la bicicleta y este es el Nairo. El Nairo real es lo que queremos conocer, saber un poquito. ¿Qué lo pone de mal genio? Los mentirosos. Sí. ¿Es tímido o es reservado? Más reservado. Reservado más. Más reservado que tímido, sí. Una vez conozco las personas y veo que son de confianza, ya me hablo un poco más. O sea que ya, ahí vamos ganando, Ricardo. ¿Qué música le gusta, Nairo? Yo escucho de todo. Un día me da por despertarme con vallenato, otro día con rancheras, otro día con reggaetón, o también según lo que el entorno diga, ¿no? ¿Buen bailarín? Como ciclista, buen bailarín. Sí. Como ciclista, buen bailarín. ¿Y buen cantante también? Si no hubiera sido por la voz, hubiera sido cantante. ¿A qué le tiene miedo, Nairo? Tengo miedo a la muerte. Creo que todos le tenemos. No sé cuándo llegue, pero llega. ¿A quién admira? Admiro mucho. Tengo muchas personas por admirar en diferentes conceptos y en nuestro campo ciclístico a Mauricio Soler. Mauricio Soler, que Dios quiera que se recupere, que la Virgen de Chiquinquirá lo cuide y adelante con este accidente. Y muchas gracias por todas las oraciones y que me disculpen porque aún la voz es muy, muy suave y me canso muy fácil. Por todo lo que ha vivido y lo que ha pasado y cómo está ahora, que está bien, quiero enviarle un saludo especial a él, un abrazo. Y de admiración y de cariño, porque es difícil cuando uno pasa por esas situaciones y el poder levantarse no lo hace todo el mundo. ¿Qué hace en un avión? Normalmente dormir. ¿Qué lujos le gustan? Bueno, algunos relojes me gustan, bicicletas lujosas. No he podido disfrutar de tantos lujos porque en el momento donde que mi vida pasa, los lujos que puedo darme ahora no los voy a poder disfrutar al máximo. Entonces me estoy reservando para cuando termine mi carrera deportiva disfrutar de todo. Cuando termina la temporada, ¿qué sueña? ¿Con qué comida se sueña de una vez? También como de todo. De unos días gusto de cualquier cosa,
Pero bueno, durante todo el año también comemos cosas. Pero una arepita boyacense. Sí. Sí. ¿Sí? Aquí sí, lo tradicional, un desayuno con tamal. Luego, fuera de temporada, llega uno a Europa y platos típicos de allí. Se acomoda, fácil. Sí. A la circunstancia. Nairo, ¿qué es lo que más le gusta aparte de la bicicleta? Aparte de la bicicleta, conducir. Conducir. No soy un gran piloto, pero me gusta. ¿Y cuál es el mejor consejo que le han dado? ¿Para conducir? No, para su vida. Mi madre, siempre, todos los días, la humildad y el carisma. Con eso puedes ir lejos. ¿Tiene agüeros? ¿Es supersticioso? ¿Cree en algo así? Algunos. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuéntenos algo. Que se puedan contar. Sí, bueno, algunos, pero bueno, ahora no me salen. Por ejemplo, yo me levanto siempre por el lado derecho de la cama. Yo no paso el salero en la mano. No, hay esos, tengo algunos, por ejemplo, lo del salero, pues algunos cuando va a ser alguien duda, pues, déjelo ahí. Pero si no duda, pues tome, sí. Ahora yo lo invito, Nairo, pues para agradecerle esto, pero le invito a que nos haga una pregunta. ¿Cuál es nuestro equipo? Pregúntenos usted a nosotros, ¿cuál es nuestro equipo? ¿El de nosotros dos? Ya son de Movistar, ¿no? Claro, ese es el equipo nuestro. Ese es nuestro equipo, sin duda. Gracias, Nairo. Pero no, gracias por esta entrevista, gracias por hacer patria. Y gracias por llevar esa bandera de Colombia. Todo el mundo nos recuerda y el ciclismo es un embajador muy importante para nosotros. Es un bálsamo todas las noticias que nos llegan de usted y por eso queremos decirle hoy gracias, Nairo. Siempre se hace con mucho gusto, mucho cariño, y es un regalo esta vuelta para todos los colombianos por todo su apoyo, todo su carisma que estuvieron brindándome durante toda la Vuelta a España. Es un triunfo para todos los colombianos. Mil gracias, y ojalá que ese sueño amarillo se cumpla, porque todos queremos ver que ese sueño se cumpla, porque lo vamos a gozar. Esperamos que así sea. Señoras y señores, el campeón de la Vuelta a España 2016, con ustedes, Nairo Alexander Quintana Rojas, Nairo Man. Ahí está, recibiendo el premio, bien merecido, claro que sí, Nairo Man. El mundo entero sepa que nuestro país es paz, es deporte, es amor.